A ningún ciudadano alemán, ciudadana, si vas, quiere o desea ser ciudadano colombiano, se le exige renunciar a la ciudadanía alemana. Así que el derecho a la reciprocidad hay que sostenerlo y defenderlo. Y sabemos que muchos ciudadanos alemanes llegaron a nuestro país. Parte de la historia colombiana tiene que ver con Alemania. Esos ciudadanos, ciudadanas alemanes no fueron en realidad conquistadores, aunque algo de eso alcanzó a ver. Fueron gentes que llegaron por alguna circunstancia azarosa de las vidas de las personas a un país tan extraño, a una tierra tan exuberante, que se quedaron allí, se enamoraron allí. Generaron indudablemente, de acuerdo al espíritu alemán, innovaciones. No más a inicios del siglo XX, la aviación. Fuimos vanguardia de la aviación, quien lo dijera hoy. La radio, la ingeniería de caminos, ferrocarriles, Santander sí que sabe de estas cosas, el departamento. Nos llevaron hasta la cerveza y produjimos la mejor cerveza de América Latina. Bavaria se llamaba la cerveza en mis tiempos de adolescente. Ahora le volvieron Águila. Pero era porque una familia alemana había producido por primera vez y extendido el uso de la cerveza, que la extendió y bastante en nuestra sociedad. La innovación en aquel vislumbrar del siglo XX estuvo acompañada en Colombia por ciudadanos y ciudadanas alemanes, cuyos descendientes hoy, allá en Colombia, porque allá se quedaron, ahora nos acompañan incluso en este gobierno para generar una segunda oleada de innovaciones que ya no tienen que ver como en la primera, la del siglo XX, así el mundo cambia, sino que tiene que ver con esto que yo llamo la alternativa. Están acompañándonos es en la defensa de la selva amazónica. Están acompañándonos en la lucha por salir y superar quizás el principal problema de la humanidad, que es la crisis climática. Nos están ayudando sus descendientes de una y otra manera. Ahora son ambientalistas, ahora son antropólogos, antropólogas, en un programa que, impulsado por el gobierno, pero que viene de años atrás, tiene que ver con la nueva realidad de la humanidad. Le escuchaba a mis funcionarios ahora hace poquito, un poco en la interlocución que vamos a tener con el gobierno alemán, la tesis que, si no es con el capitalismo, no se puede superar la crisis climática. Y es precisamente lo contrario. El capitalismo tiene una parte, una responsabilidad. Él es el responsable de lo que estamos viviendo. Es decir, de estar a puertas de la extinción como especie. No lo digo yo, no lo dice la Biblia, aunque su último libro habla de ello. Lo dice la ciencia. El panel de expertos, Naciones Unidas, las COPs, a donde van todos los gobiernos del mundo, incluidos todos los europeos, a discutir la realidad que esa ciencia nos demuestra. Estamos al borde de la extinción. Tenemos un compás de tiempo pequeño, 10, 15 años, para tomar las medidas que superen esa crisis. No hay más tiempo, ya después todo será irreversible, todo, hasta ver cómo va desapareciendo año tras año la vida en el planeta. Testigos de esa enorme extinción serán nuestros hijos, nuestros nietos vivirán un drama que no nos imaginamos ni en la peor de las películas de ciencia ficción. Hacer algo, dicen, hacer algo ahora. Hacer algo ahora implica
no solamente ver qué proyectos son rentables para cambiar las condiciones del clima. He ahí una trampa mortal. Si fuese por ello, si el mercado pudiese superar la crisis climática actuando por sí mismo, pues no sería sino sentarnos a esperar, como una especie de nueva religión, orar, porque la tecnología encuentre las soluciones. Jamás la tecnología ha encontrado las soluciones sin cambios políticos, sin movimientos de la sociedad. La tecnología no es autónoma a las lichas de los seres humanos, porque eso sería pensar que las cosas son más importantes que los seres humanos. Y eso le llamaba a un filósofo alemán hace siglo y medio, fechitización. Las cosas jamás son más importantes que los seres humanos. Luego, la tecnología sola no soluciona los problemas. Y este es el principal problema de la humanidad. Tenemos aquí una ventaja en el país de la belleza y en toda Sudamérica. Y ese es el nuevo papel que Latinoamérica puede adquirir en la voz política dentro del mundo. Somos la región con la mayor potencialidad para generar energías limpias y, por tanto, ayudar, pero de una manera importante, en la solución de la crisis climática. No es marginal, oigan, no es marginal. No es que podemos ayudar a ver si nosotros dejamos de emitir, nosotros casi no emitimos. De hecho, tenemos las huellas de carbono en nuestra producción más bajas de la mayor parte de la humanidad. Ahí no está el problema. Es que tenemos es los instrumentos de la solución, no las causas del problema. Tenemos la selva amazónica. Lo he repetido aquí y allá. Colombia tiene responsabilidad soberana sobre una parte de esa selva. Nos devolvió a los niños, por ejemplo, como una especie de mensaje a quienes queremos salvarla de una destrucción que tiene como motor la codicia. Con el presidente Lula hemos hablado las dos veces que nos hemos encontrado después que es presidente sobre el tema. Se hará la reunión en Leticia, Colombia, de expertos en unos meses y luego la de presidentes que tengan responsabilidad soberana sobre la selva amazónica para intentar decirle al mundo, oiga, aquí está el tercer pilar del equilibrio climático del planeta. No el décimo, no el veinteavo, no el cuarentavo, el tercero, junto a los océanos, junto a otros bosques. Salvando la selva no salvamos definitivamente la humanidad de la crisis climática, de los flujos que se arrojan a la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, pero sin la selva no se salva la humanidad. Con la selva amazónica, y nosotros somos parte de ella, eso que considerábamos maleza, como una parte vacía del mapa, como que sí es de Colombia, pero como que no, hasta presidentes hace varias décadas decidieron entregar parte del territorio porque qué importaba la selva. Seguramente pensaron, así como pensaron, ¿qué nos importa Panamá? Hoy sabemos de la importancia de Panamá y hoy la selva amazónica es muchísimo más importante que Panamá. Panamá es el centro del mundo porque por allí en su canal pasan las mercancías para juntar los dos más grandes mercados del mundo. Pero la selva amazónica es la vida de la humanidad. Luego, ¿no tiene importancia hoy América Latina? ¿Somos una voz acaso apagada en medio de nuestra pobreza y desigualdades y anacronismos? Hoy tenemos una importancia geopolítica que se agranda aún más, porque si medimos el potencial de sus aguas, de sus soles, de sus vientos,
Resulta que no hay región del mundo que pueda generar más energía limpia, es decir, convivial con la vida de la humanidad, que nuestra región. Así de importantes somos. Y con esa importancia tenemos que ser mirados ahora. Por eso el capitalismo, claro que puede ayudar en ciertos proyectos donde es rentable. Ojo que ese es su límite. Si solucionar la crisis climática pudiera resolverse con proyectos rentables, pues ya lo hubiéramos solucionado. Capital sabe dónde encontrar la rentabilidad. No hay que enseñarle siquiera. Pero si no es así, no es que le digamos al capital no entre. Entre hasta donde sea rentable, no va a entrar más. Pero la solución de la crisis climática no implica solo la rentabilidad. La rentabilidad podría detener una parte del CO2 en proyectos rentables de energías limpias. Pero y más allá, si lo que toca es reemplazar todo el CO2, no una parte, porque con una parte no sobrevivimos. Y el problema es la vida en el planeta. Entonces, ¿qué pasa de ahí en adelante para cubrir realmente los proyectos y las necesidades de no emitir CO2 en cualquier rincón del planeta? Que entonces se necesita estados. Que entonces se necesita dineros públicos. Que entonces se necesita planificación, no solamente mercado. Que entonces una propuesta como la que ha hecho Colombia, repitiendo ya una lucha que venía desde antes, no nos la inventamos, de cambiar deuda por acción climática en todo el mundo, en todos los países, resulta ser más conveniente para saltar, sería el primer salto hacia adelante de la humanidad en lucha contra la crisis climática que produce el capital, porque no es un fenómeno natural. Le hemos pedido al G7, hemos hablado con el FMI, con el Banco Mundial. Fue el tema que conversé con el presidente Biden. Lo hemos hablado en las conferencias de presidentes de países de América Latina que ya hicieron de esa propuesta una propuesta común de América del Sur para el mundo. No es solo salvar nuestra selva, que se necesita. Es también cambiar el modo de financiación que hoy tiene el mundo en un estancamiento económico casi que permanente desde el año 2008, incluso incentivando el capital mismo, porque si cada país tuviera mejores condiciones financieras en sus presupuestos, y eso se logra disminuyendo los pagos de deuda externa pública, y el FMI ya lo hizo alrededor del problema del COVID, que entre otras, también es un efecto de estos tiempos de crisis civilizatoria, la enfermedad que crece. Si ya se hizo, ¿por qué no lo hacemos para resolver una de las causas que pueden propiciar la extinción humana? Es una propuesta colombiana, sí, que hoy se vuelve latinoamericana, que va conquistando aliados en África, decía ahí la prensa, ¿y para qué va la vicepresidenta a África? Pues que en África está la otra selva, el Congo. Es que también allí hay una potencialidad hoy, diferente antaño, en donde se le veía como la tierra que proveía a los esclavos. Hoy también allí está la posibilidad de salvación de la humanidad, que entre otras todo parece se inició allí en África. Lo conversamos con los países de Europa, la alianza que propone Europa, ahora dicen sociedad, en la reunión próxima de la CELAC con la Unión Europea, en estos meses ya a punto de realizarse, bajo la presidencia de España, hablaba con el rey, no soy muy dado a hablar con reyes, hablaba con el presidente
primer ministro del gobierno español, cuando se van a presidir esta reunión de Europa con América Latina, que hace mucho no se da, el tema central debe ser, pues, la crisis climática, la opción nueva de América Latina. No es nueva, pero ahora reconocida, de que es la región con mayor capacidad para generar energías limpias, que no es para repetir la historia del oro, que no es para repetir la historia del petróleo y del carbón, es para que América Latina se pueda industrializar. Es para que América Latina, bajo los nuevos conceptos de descarbonización, pueda desarrollar su agricultura, su agroindustria, su industria, su cultura, sus saberes, que son hoy cada vez saberes nuevos, aunque el saber siempre es una línea acumulativa, como todos sabemos. Nunca desdice de los saberes antiguos. Nos lo demostraron los indígenas precisamente en la selva amazónica, cuando, acompañados de militares de pensamiento occidental, ellos con sus saberes ancestrales del yagé, de los espíritus, lograron encontrar los cuatro niños perdidos en la selva. Que sobrevivieron 40 días solos en la selva, un bebé, tres niños más, solamente porque tenían esos saberes ancestrales. Si hubieran estudiado en Alemania, con el perdón de ustedes, no les digo. No les digo del estudio en Alemania, porque a mí me hubiera gustado. Me tocó estudiar fue en Lovaina, en Bélgica. Mi director nacional de inteligencia, que viene a ver, que tiene que ser como el DAS, digamos, con toda esa historia, el director del Departamento Nacional de Inteligencia, es un estudiante, acabó su carrera de filosofía en una universidad en Frankfurt, Alemania. Creo que es el primer gobierno que pone un filósofo que estudió en Alemania a dirigir la inteligencia. ¿Todavía creen que un filósofo estudiado en Alemania puede interceptar televisión, puede interceptar teléfonos y cosas de esas? Pero el hecho es que indudablemente estamos ante un cambio, y esa es la alternativa. Hoy vida significa cambio. Y esto es lo que atemoriza, por eso crecen los fascismos en todo el mundo, del norte. Crece en Estados Unidos, crece en Europa, crece en la Rusia, hoy en guerra, y en la Ucrania también. Crece seguramente en otros lugares, en nuestros propios países, crece. Morena nazis, le dicen a los escuadrones que hay en Colombia. Crece porque la alternativa real de la humanidad es el cambio. Es el cambio. El cambio del modo de producir, el cambio del modo de consumir, el cambio del sistema económico en general, el cambio de la política. Hay que revalorar otra vez el poder público. Defenestrado, palabra de moda, defenestrado en el nacimiento del neoliberalismo. Hay que recuperar las capacidades de planificación, incluso a escala global, ya no a escala nacional como antaño. Nos tocó, si queremos vivir en el planeta, es el momento del cambio, por eso tanto temor. Y de eso hay que hablar con Europa. Ahora ya no es Europa la que guía el cambio, como hace dos siglos, o como hace uno. Ahora es América Latina la que empieza a liderar el cambio. Y de eso tenemos que sentirnos orgullosos.
y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.